Malena, bésalo, mi corazón también. Sus olas de ilusión quemó penas, girando en aquel vals de Jopé. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué más llamaba tu interés al que le vas. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, lleno de lumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo la pal, fijo el paso y lleno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era el fin de la coma que al mal se ponía mi loca ilusión? Pase tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals. Viejo vals, el viejo vals, un clásico de Charlo y Castillo, y aquí lo cantaba Jorge Sábato, que no lo cantaba solo, lo canta junto a Lidia Borda. Este sábado va a estar Jorge, como todos los meses, que una vez al mes se presenta en Pista Urbana, ese hermoso lugar del que algunas veces les hemos contado o contamos algún evento que hay. Va a estar a las 20 horas junto a Federico Vallejos en guitarra, y va a ser una noche compartida, pero vamos a dejarlo que él comente de qué se trata. Jorge, ¿cómo te va? Hugo Gulmán. Hola, hola, Huguito, tanto tiempo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, igualmente, bien, muy gusto escucharte. Igualmente, igualmente. Bueno, vas a estar este sábado con ese clásico que vos haces desde hace mucho tiempo, que son Los Amadores del Tango. Lo haces junto con Federico Vallejos. Y bueno, esta semana va a haber también una invitada, como muchas veces, siempre llevas diferentes invitados. Sí, sí, sí. Bueno, Amadores es un show que es ya un clásico de Pista Urbana, desde hace ya 7 años, que cumplimos 7 años en abril o en mayo. Lo festejamos con la Misa Criolla, que siempre nosotros es como una fecha muy simbólica, en el sentido de que cuando abrimos coincidió con Semana Santa. Bueno, Semana Santa se mueve todos los años, y nosotros lo festejamos con la Mesa Criolla, con diferentes artistas. Y el show de Amadores surgió como, bueno, como una necesidad mía como artista tanguero que soy, y bueno, y yo me considero realmente un amateur. Por eso Mónica, mi compañera, dice, bueno, vamos a poner Los Amadores, porque el tema de los amateurs es que son los que aman lo que hacen, ¿no? En este caso, el tango. Y bueno, así nació, con diferentes formaciones, pero desde hace ya bastantes años yo vengo trabajando con Federico Vallejo, que es un guitarrista maravilloso, un ser humano sensacional, que me acompaña, y ya nos conocemos muchísimo, y ya llevamos muchos años, y llevamos también en todo este tiempo, hemos grabado un CD que se llama Aroma de Otro Día, dedicado total y absolutamente a Charlo, con temas de Charlo que algunos son de su autoría y otros que él cantaba conocidos. Yo creo que es un reconocimiento para un artista que a veces no tiene el reconocimiento, valga la redundancia, que debería haber tenido, ¿no? Como músico, como cantante, como compositor. Bueno, en una época, digamos, donde había muchos valores, no es que ahora no los haya, pero bueno, en ese momento el tango estaba más solicitado que ahora, ¿no? Pero bueno, claro, somos ahora todos te quería preguntar, nunca te pregunté, pero no sé por qué me imagino, Aromas de Otros Días, que es un título precioso, tiene un diseño de tapa hermosísimo, nostálgico, muy de barrio, muy... No sé, es hermosísimo.
Y quería preguntarte si eso tiene que ver con tu otra vocación, una de tus otras vocaciones. Vos sos arquitecto, pero además sos artista plástico. Es un diseño. Es verdad. Y eso lo hago, te diría, por supuesto, como vos decís, con mucha vocación, con mucho amor, con mucho cariño. Y bueno, sí, esos dibujos son dibujos que yo hice en algún momento de lugares, de barrios donde yo viví, o barrios que yo he pasado y he tenido actividades, digamos, artísticas y de reuniones con amigos y de pasear y adorar esos barrios de Buenos Aires que básicamente están en el sur. Y hice una serie de dibujos en un trabajo que se llamaba Tango Estampas del Sur. Y bueno, yo rescaté algunas imágenes de ahí, me pareció que podía ser muy interesante para la tapa de este CD. Y Aromas de Otros Días sale de un tango que se llama Viejas Alegrías, que también habla de aquellos años que pasaron y que fueron muy muy lindos en mi caso, viviendo muchas cosas con mi familia tanguera, con mi viejo, mi vieja y mi hermano también, donde se armaban milongas en mi casa y venían muchos artistas muy conocidos. Así que bueno, eso es, lo saqué de ahí. Y bueno, pero quiero hablar también de mi amiga y artista y cantante extraordinaria que me va a acompañar este sábado, que se llama Gabriela Novaro. Y bueno, la verdad que a Gabi la conozco hace muchísimos años, como a vos también. Y bueno, y va a estar con Hernán Reinaudo, que sí. Bueno, es otro guitarrista maravilloso, y que vamos a hacer ahí una dupla con Gaby y vamos a cantar este dulcecito que pasaste recién. Y bueno, Gaby va a ser la voz femenina y algunas sorpresas más que yo no, algo hay que guardarse, ¿no?, para todos aquellos, claro, que ojalá puedan venir, ¿eh? pero va a ser una noche muy linda, muy mágica, como siempre, ¿no? Tirá algunos de los, no todos, pero dentro de lo que se pueda, algunos de los temas que vas a hacer, del repertorio por donde vas a ir. Sí, por supuesto. Ese vals está, el viejo vals, que es un tema que también cantaba Charlo con sus guitarristas, y bueno, y muchos otros también, ¿no? Es decir, hay Olvido, Cobardía, Tu Pálida Voz, bueno, son todos tangos que forman el repertorio del CD, pero que yo rescaté y es un homenaje a este maravilloso artista que se llamaba Charlo, ¿no? Claro. Y o sea, que me quedé pensando en el tema del artista plástico, porque no sé si hay muchas cosas para ver, pero los otros días, buscando algunos temas musicales, me encontré con un videíto muy interesante en el que estabas en un bar de frente al obelisco y dibujando el obelisco, y después fuiste dibujando todo el resto, los edificios y todo. Y fue cosa de un ratito, ¿no? Y me quedé pero maravillado mirándolo, porque dije, qué bárbaro, ¿no? Los que tienen esa mano, ese arte en la mano, y te pueden transmitirlo, ¿no? Porque sí, yo creo que, bueno, es el siempre un poco la qué sé yo, es eso que uno tiene una habilidad, digamos, de niño, que lo abraza con cariño, con amor, como cualquier profesión. Pero después yo no dejo de decir que eso, digamos, si uno no, como decía Picasso, ¿no?, la inspiración a uno lo tiene que agarrar laburando, ¿no? Y de tanto laburar en eso, cuando mis nietos me dicen, pero ¿y cómo haces esos dibujos?, no sé qué, le digo, ¿sabés cuántos años hace de que yo agarro la lapicera y dibujo, lo que me gusta, lo que quiero, lo que necesito? Y bueno, uno es como que, bueno, se va... tiene un training, tiene un entrenamiento y esos dibujos que nosotros hacemos, los arquitectos, son dibujos que a veces utilizamos para nuestro trabajo, pero también para el placer de dibujar la ciudad. Uno dibujando la ciudad aprende de la ciudad, de cualquiera, ¿no? No solamente obviamente de Buenos Aires.
Y bueno, yo pertenezco a un colectivo de muchos arquitectos, que también hay algunos que no lo son, pero que aman el dibujo, que aman el croquis, y que desde hace ya alrededor de 6, 7 años, yo ahora no estoy yendo tanto por cuestiones estas de la pandemia, y mis otros compañeros tampoco, pero se hacen recorridos virtuales. Pero hasta antes de esto salíamos una vez por mes a dibujar las ciudades. Entonces, bueno, nos sentábamos y dibujábamos lo que nos parecía que podíamos dibujar o lo que nos gusta. Ese videíto es un videíto que organizó una arquitecta colega, Cristina Fernández, que ya no está entre nosotros, en un programa que es el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que se llama Moderna Buenos Aires. Y nos juntó a varios contemporáneos, diría, que siempre amamos el dibujo y seguimos amándolo, y que dibujamos cuando salimos a la ciudad. Pero es verdad, sí, son croquis que yo o mis colegas que estamos entrenados para eso, los hacemos rápidamente. Y es un placer hacerlo, ¿no? Porque siempre aparecen cosas nuevas y técnicas nuevas y intercambiamos eso. Sí, mira vos. Y es un placer verlo también, porque a medida que vas avanzando y se nota que es rápido, ¿no? Cómo podés plasmar lo que ves ahí en el papel. Me quedaba pensando, con esto del dibujo y de dibujar ciudades y lugares, si en tus años fuera del país dibujabas, podías dibujar Buenos Aires, ¿o dibujabas los lugares por donde anduviste? No, básicamente por donde anduve, porque era una forma también de arraigarme, ¿no? De consolidar mi nuevo estatus, por así llamarlo, donde trabajaba, ¿no? Yo me fui a trabajar por una oportunidad de trabajo en un momento donde, bueno, la Argentina estaba muy muy crítica allá por el 2001, y me fui no por resignación, como muchos se han tenido que ir en otras épocas, sino por una situación, por una convicción que con Mónica, mi compañera, decidimos, porque bueno, ya nuestros hijos estaban grandes, vivían cada uno en sus casas, entonces no teníamos hijos chicos. La movida la tuvimos que hacer, pero sí, fue una movida importante, pero no poníamos en riesgo más que nuestro futuro en ese momento, que éramos bastante más jóvenes. Y bueno, estuvimos allí y bueno, disfrutamos, aprendimos, trabajamos. Pero sí, yo tenía allí un grupo también de amigos, arquitectos, algunos españoles, otros argentinos, que salíamos una vez cada dos meses. Y eso también era un motivo para encontrarlos y compartir alegrías y música y técnicas y muchas cosas más. Pero sí, tengo también muchos dibujos de los lugares. Y además, cuando viajábamos también, cuando volvimos y íbamos a visitar allá a nuestros hijos, que algunos hijos que quedaron acá se fueron cuando nosotros nos fuimos y se instalaron y se arraigaron allá, entonces nos vamos a visitarlos porque ya hay nietos. Y bueno, sí, hay muchos dibujos que yo también llevo, un cuaderno de viaje que es como mi guía de recordar todo lo que uno hace. Con los dibujos uno aprende más que con una foto, ¿sabes? Me parece, en mi caso es así, porque una foto es algo instantáneo que lo ves, por supuesto, y hasta podés estudiar la toma y qué sé yo, pero el dibujo tenés que ponerte un par de 5, 10 minutos, 15 minutos para, ¿viste?, ver de qué manera lo enfocás, lo encuadrás y no sé qué, y en ese proceso uno comprende lo que va a dibujar, el edificio o un segmento de ciudad. Entonces yo creo que siempre recomiendo, ¿no?, a los que les gusta conocer la ciudad, que hagan eso, y ni hablar a los estudiantes de arquitectura, ¿no?, que se aprende. Imagino. Están las sensaciones ahí puestas, ¿no? De otra manera, diferente de cuando tomás una fotografía, ¿no? Y después que volvieron, tiempo después, armaron esa pista urbana que hace poco le decía a, bueno, un amigo común que tenemos, a Néstor Tomasini, acá en este mismo espacio, le decía que bueno, que esta es como un,
gran músico, gran amigo, Néstor. Y casi, sí. Pero qué pista particularmente, es casi un segundo hogar, porque uno llega y se siente como parte, ¿no? Digamos, es un lugar de mucha calidez en la atención. Ese es el objetivo, y uno cuando arma algo en esa dirección, nosotros no tenemos más que satisfacciones, ¿no? Todo el tiempo, digamos, satisfacciones permanentes de los músicos que han estado, que están, que ya además son artistas de la casa por un lado, pero también amigos. Hemos cosechado, bueno, yo menciono también como ejemplo a vuestra pareja, ¿no? Tanto a Gaby como a vos, que son ya amigos de muchos años y compartimos muchas cosas, y bueno, que es un placer, ¿no? Así que y te diría que la mayoría queda también muy prendida, muy enganchada, y vuelven, y para nosotros es verdad que es una casa, porque te digo, recibimos, nuestra casa se ha convertido en pista urbana, porque nuestra casa es muy linda, muy hermosa, la disfrutamos mucho, pero bueno, ahora con la pandemia, desde hace muchos años, muchos meses, no podemos invitar gente a casa, pero la verdad que pista reemplaza nuestra casa, porque sí, claro. hay una parte, digamos, nuestra muy importante, y podemos compartir, digamos, que los amigos vengan, canten, toquen, disfruten y compartan todo lo que hay que compartir, ¿no? Entonces, este sábado a las 20 sí. horas es con aforo reducido, por supuesto, es a la gorra. Es a la gorra. Chacabuco 874, 874, Jorge Sábato, junto con Gabriela Novaro, los sí. dos guitarristas que van a estar son Federico Vallejos y Hernán Reinaudo, y bueno, ahí vamos a estar. No sé si hay algún anuncio para más adelante o está guardado. Aparentemente, mirá, tenemos que coordinar con Gaby, que Gaby está muy entusiasmada para otra fecha, que es una fecha que también es muy interesante, que es un ciclo que nosotros llamamos El Tango Pide Pista, que sí, ya es una eso quería, de ello quería, El Tango Pide Pista, sí. El Tango Pide Pista, que va a ser en octubre, ahora no recuerdo de qué fecha, pero va a estar, y ahí ya es casi dos semanas, de, no enteras, sino de jueves a domingo, donde van a estar artistas, y es a puro tango, solo tango, en todas sus versiones, ¿no? Es decir, hay, qué sé yo, más contemporáneo, menos contemporáneo, más tradicional, hay voces femeninas, voces masculinas, etcétera, etcétera, y hay formaciones diferentes, hay conjuntos de guitarras y mini cuartetos y quintetos y qué sé yo, y con Gaby vamos a repetir este show. El tema es que, como Hernán tiene una gira, estamos ahí viendo la posibilidad del reemplazo, que todavía está Gaby ahí viendo de qué manera sí. lo resuelve, pero que seguro vamos a estar, así que ya hablaremos nuevamente. Es que El Tango Pide Pista es un ciclo que ya se viene dando desde hace varios años, es un festival de tango, ¿no? Es un festival. Bueno, por ahí la palabra es un poco grandilocuente, ¿no? Pero bueno, nosotros lo llamamos sí. más modestamente un ciclo, pero sí, ¿por qué no? Un festival, porque se festeja. Se festeja el tango, es verdad. ¿Mm? Jorge, te agradezco muchísimo el contacto. Vamos a estar, por supuesto, el sábado ahí en Pista Urbana. Por supuesto. Siempre acompañando. Y sabes que nos vamos con Rubinstein y Amadori, con el tema que vos haces, Olvido, el tema que haces, este disco tan lindo que se llama Aroma de Otros Barrios. Hugo, te agradezco realmente. Abrazo enorme. Un abrazo grande, Jorge, y nos vemos en estos días, el sábado. Un abrazo. Gracias. Ahí va. Un abrazo. Olvido, cantado por Jorge Sábato, tema de Sidney. Una vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar, y olvido sin protestar. En la pura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo
con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa, para mí que lo he vivido yo, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Y es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en Dios, que a veces me niega el pan, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa, para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.